Me llamo Lola Barroso, soy diseñadora de iluminación y socia de la Asociación de Autores de Iluminación. Y lo primero que os voy a pedir para empezar este evento es dar un aplauso a Alba Fresno y a su viola, que nos ha estado deleitando mientras estábamos pasando. Gracias, Alba, por tu arte y por compartirlo con nosotras. Bueno, lo primero es dar gracias a la Asociación de Autores de Iluminación por apoyar esta actividad y personalmente quiero dar las gracias a mis compañeras que me han ayudado un montón, que son Olga García, miembro de la Junta Directiva de la Asociación, y a, y a Raquel Merino, eh, secretaria de la Asociación. Así que muchas gracias por estar ahí. Sin ellas esto no sería posible. Gracias. Gracias, Alba. Y por supuesto, gracias al Teatro de la Abadía, a todo el equipo técnico que ha estado con nosotros ayudándonos a montar esto y sobre todo a Rosario Ruiz, que la tenemos aquí además con nosotros en la mesa, coordinadora de formación del Teatro de la Abadía, que nos ha cedido este espacio para poder estar hoy celebrando el Día de la Mujer con todas nosotras. Así que también muchas gracias. ¿Vale? Y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros, aquí en el Patio de Butacas y a los que nos estáis viendo a través de, de Facebook. ¿vale? Eh, pues gracias por estar aquí, ¿vale? Así que eh, hemos querido llamar a, este, a esta charla Mujeres de Luz porque durante muchísimo tiempo, no solo eh, en esta profesión sino en todos los ámbitos de la cultura, por desgracia, la mujer ha permanecido en la sombra y afortunadamente aquí hoy con nosotros nos acompañan una excelente muestra de mujeres que con su esfuerzo, sacrificio eh, y empeño han conseguido apartar esas sombras y emitir su propia luz dentro de su arte y de su profesión. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Aichial Pascual, Gloria Montesinos, Margarita Reiz, Valeria Cosí, Pilar Velasco y Rosario Ruiz. Muchas gracias. Y sin más preámbulos, ¿vale? porque además tenemos un poco tiempo, vamos a empezar en materia y vamos a ir viendo todo lo que queremos eh, contar y cómo es eso de ser mujer. En, en el arte escénico y, y cómo lo vivimos nosotras. Vale, vamos a empezar con Istiar Pascual, ¿vale? Que es pedagoga, investigadora, periodista y dramaturga, con más de 50 obras de teatrales escritas y multitud de premios y un premio muy especial que fue el premio eh, Victoria Ken que te otorgaron en el año 2007 eh, por una obra de investigación que se llamaba Un escenario de mujeres invisibles, el caso de las Marías Guerreras. Las Marías Guerreras es el nombre de pila de la Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas de Madrid, a la que ella pertenece, pertenece fue socia fundadora, vicepresidenta también, junto con Margarita Reiz, también forma parte de la Samaen y ha sido directora de, de ellas. Y esta asociación surgió eh, en el 2001, ¿verdad?, ante la evidencia de la desigualdad de género. En las artes escénicas y la importancia de dar cuenta de ello. Parece mentira que esto fue en el 2001, estamos en el 2021 y parece que no hemos avanzado no hemos avanzado mucho al respecto. Entonces, eh, Ischiar, la pregunta es: ¿Seguimos en desigualdad? ¿Dónde están las mujeres en las artes escénicas? ¿Estamos avanzando? Cuéntanos. Muchas gracias. Bueno, eh, buenas tardes y gracias a todas y a todos, a la Asociación de Autores de Iluminación, a Raquel Merino, a las compañeras, al Teatro de la Abadía, a todas y a todos. Para contestar de forma esencial a la pregunta, eh, sí, seguimos teniendo desigualdad y es constatable, es objetiva, es documentable, está contrastada científicamente. Pero es que esto ya es un avance. Esto es un avance por una razón, porque significa que en el debate de la desigualdad nos tenemos afortunadamente que eh, ya superar todos los discursos preliminares por los cuales la desigualdad era un punto de vista o un estatuto personal. Es decir, es imprescindible partir de algunas premisas básicas, que es que la desigualdad está demostrada, contrastada, eh, fundamentada, que tenemos ya datos, estudios, tesis doctorales, eh, que la desigualdad es una situación que afecta de forma holística a las mujeres en todas las esferas de la vida laboral, social y vital. Entonces, eh, esta es la premisa, pero es que esta premisa no se ha logrado de la nada, ha requerido el enorme trabajo de muchas... Horas de investigación, de acreditación, de documentación. Algunos datos fundamentales, algunos elementos básicos. Trabajos como eh, el trabajo de clásicas y modernas, ¿dónde están las mujeres en las artes escénicas? Entonces, Ahí tenemos un, un ejemplo de, de las conclusiones a que llegaron ellas en el, la temporada, el, el último estudio que hicieron, que fue la temporada del 2018-2019. Trabajos como la investigación a cargo de la Fundación AISGE sobre la situación de las mujeres intérpretes. Trabajos de investigación con los datos de la Unión de Actores y Actrices sobre las trayectorias de las compañeras actrices en relación a salario, edad y recorrido de trayectorias. Trabajos como el informe Raine Pratt fundamental para explicar algo que no se había explicado hasta ese momento que es la dificult que es que a las mujeres eh, creadoras se les ofrecen puestos directivos cuando las instituciones están problematizadas y que además cuando estas mujeres hacen la tarea de sacar a flote la institución luego la persona que vuelve a dirigir la institución no es mujer es un hombre bueno esto Está documentado y está acreditado. Trabajos como la tesis doctoral de Isabel Veiga Barrio, fabulosa, sobre la perspectiva de género en el teatro andaluz, explicando qué consecuencias tiene la, la, el, la desigualdad de género. Trabajos como eh, el informe de la Unión Europea eh, sobre las trayectorias de actores y actrices en todos los países de la Unión Europea, que demuestra. Que la desigualdad es un hojaldre, perdón por el coloquialismo, es un hojaldre en el que hay una serie de capas que se van sobreponiendo, y entonces al factor género se, se le añade factores como edad, y esto las compañeras actrices de más de 50 años lo explican perfectamente: etnia, clase social, raza, es decir, que la desigualdad de género. Se articula como un elemento que se pone en relación con otras desigualdades. Entonces, el punto de partida, y por supuesto, hablemos de la desigualdad salarial, que está cuantificada en España y que tiene consecuencias en las pensiones. ¿no? Aquí podemos aportar los datos de las principales eh, entidades sindicales españolas. Según datos de comisiones obreras, a partir de datos de. Eh, la Agencia Española de Estadística, la brecha salarial en España es de 5.252 euros por mujer y año. Y la diferencia en las pensiones entre mujeres y hombres al año, según datos de la UGT, es de 450 euros mes entre mujer y varón. O sea, que a tu pregunta la respuesta es sí, está demostrado, está contrastado, está documentado. No es que tengamos... Eh, percepciones sutiles. No. Es que la desigualdad es, es el estatuto de partida en el que estamos trabajando. Gran punto de partida para esta charla. Nos queda a todos claro. Eh, ¿alguno, ¿Algo que añadir? Esto es un diálogo, aunque cada una de vosotros tendrá participación y tendrá su pregunta y tendrá su. Pero si queréis añadir, por supuesto, eh, tenéis libertad para hacerlo. ¿vale? Bueno. Si sí, seguimos hablando de desigualdad, y ahora vamos a hablar de lo que más nos toca a la asociación que, a la que estamos representando. Si hay desigualdad en casi todos los, eh, los puestos de trabajo a nivel de artes escénicas, en el diseño de iluminación la desigualdad es muy evidente y es muy grande. Y la prueba es nuestra propia asociación. O sea, somos 300 socios en la asociación y solamente 16 somos mujeres. Con lo cual, ahí ya se ve que, hay una, que es un reflejo muy claro de que algo está pasando porque las mujeres no se están incorporando a ese sector. Eh, tenemos con nosotros a Gloria Montesinos, que es también como, como yo y como, y como Pilar, socias de la AI. Ella es eh, diseñadora de iluminación desde hace casi 30 años para compañías eh, internacionales, eh, nacionales, de danza, teatro, música. Ha recibido varios premios en, en, y en y en dos ocasiones el premio de las artes escénicas de la comunidad valenciana a la mejor iluminación. Entonces, eh, Gloria, eh, ¿por qué no hay iluminadoras? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el sector? Y además, ¿consideras que incluso las que ya estamos en el, en el sector tenemos este techo de cristal ahí que nos impide avanzar en nuestra profesión y a lo mejor eso hace que también... Nos, eh, de alguna manera no estemos incorporándonos al sector? Cuéntanos. A ver, yo no sé si hay un techo de cristal, eh, digamos, en nuestro sector, sobre todo nosotras, ¿no? por, por mi experiencia, pero sí que está, hay un dato que es muy claro y está muy claro que, que evidentemente somos muy pocas mujeres trabajando en, en este sector y sobre todo en el diseño de iluminación, porque sí si es, si es claro que ha, ha digamos, avanzado bastante en lo que son técnicas de iluminación que, que hay cada vez más, porque bueno, mi experiencia es que cuando yo empecé éramos es, era una profesión de hombres, entonces éramos muy pocas las las, las bueno, que se podían contar con los dedos de la mano, las que podía haber en España, por lo menos que yo que yo supiera alrededor de digamos de mi, de lo que de donde estaba trabajando yo porque seguramente habrá más en todo el país pero evidentemente yo podía contar con los dedos de la mano las iluminadoras que, que incluso conocía cuando yo estaba aprendiendo no y creo que no, en ese sentido no hemos avanzado mucho porque creo que sigue habiendo esa 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 diferencia muy grande de digamos de, de mujeres iluminadoras y hombres iluminadores no entonces no sé muy bien por qué, porque bueno, yo por mi experiencia realmente tampoco he tenido um, un techo de cristal, ¿no? Yo creo que me he podido desarrollar como diseñadora de iluminación, sí que evidentemente hemos tenido más problemas a la hora de acometer nuestros trabajos más que llegar a ellos, a veces llegar a ellos yo no yo tengo la suerte de que creo que no he tenido mucho problema, pero sí es cierto que cuando llegas a poder eh, a, digamos a, a hacer tu trabajo cuando llegas a un teatro sí que es, ve es, ver es verdad que hemos tenido mucho más problemas a la hora de desarrollarlo que, que, que si fuéramos o sea si fuéramos hombres no eso sí que yo lo he sentido eh, pero realmente no sé creo que es un problema también de para mí cada vez hay más más la, la problemática mayor creo que es que no en las escuelas creo que se debería de, de digamos promover mucho más este tipo de, claro, de profesiones es que, artísticas. Es que además, como no, la... no se puede estudiar diseño de iluminación en ningún sitio, pues el acceso es mucho más complicado. Es más que ser complicado. Autor, o que ser... Efectivamente, primero no hay, no hay espacios, aunque ahora sí que hay determinadas escuelas donde tú puedes estudiar másteres en, en diseño de iluminación, pero sí es cierto que no hay una. No hay digamos, una educación reglada, que estamos, ahora antes hablaba con, con, con Juan, de que se creo que se va a conseguir el poder tener un itinerario propio de iluminación que no tenemos y que pueda, se pueda estudiar. Pero aún así, creo que hay, muchas, hay muy pocas mujeres que le interesen, este, creo, ¿eh? no lo sé, pero me da la sensación de que, hay, de que creo que hay que promover mucho más el, 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 digamos, el, el, las profesiones artísticas desde... Desde la escuela, ¿no? Desde el mundo de, de, de claro, porque además el acceso de la diseñadora de iluminación casi siempre pasa por lo técnico, por sí. ser, trabajar como técnico, cosa que a lo mejor en el sector masculino a lo mejor es menos sí, no no, no es condición entre comillas inequano, ¿no? Sí que es cierto que en, que en muchos casos nuestros eh, eh, la vía ha sido esa, ¿no? Empezar haciendo y de hecho yo me acuerdo que cuando yo empecé empecé como técnica de iluminación también me acuerdo en la Olimpia y me acuerdo que éramos tres chicas, o sea, es lo que había. En, y en una escuela que empezamos también, las únicas mujeres que estábamos éramos nosotras, ¿no? Y, era, y, y íbamos a hacer prácticas a muchos teatros y era como una cosa eh, novedosa, y, pero otro, por otra parte muy, muy complicada y muy dura, ¿no? Porque, porque como que te ponían muchos, muchos problemas y muchas... Eh, eh, muchos límites ¿no? de poder mm, desarrollar tu trabajo bien ¿no? y con a, algunos momentos duros de, de, de pensar en tirar la toalla y decir yo me dedico a otra cosa no quiero estar luchando todos los días por esto ¿no? y gloria eh, una pregunta tú cuando te planteaste eh, ser diseñadora de iluminación tuviste dudas al respecto en ese sentido de que claro, como soy mujer a lo mejor me va a costar o no no yo, no yo no tuve perdona yo no tuve dudas de lo que quería hacer pero sí es cierto que es lo que te digo de, eh, cuando yo decido hacerlo tengo muchos, muchos problemas en muchos sitios para poder desarrollar mi trabajo entonces hubo momentos en que sí que te planteas dejarlo por eso porque, porque no es fácil no, no no ha sido nada fácil de hecho sigue pasando a estas alturas después de 30 años que si yo llego a un teatro donde nadie me conoce eh, tengo o sea, tengo tengo, tengo la sensación de que me siguen, y bueno, no es la sensación, sino que de, de alguna manera que me siguen examinando a ver si realmente sé hacer. Un poco a ver qué hace esta, ¿no? Sí, a ver, eh, y a veces sí que es cierto que eso no pasaría si llegara, si llegara un hombre, eh, en este caso, y es, y es así, esa, la realidad es esa. Entonces, yo creo que el, el, para mí el problema mayor es el llegar, el llegar no es tanto, pero sí el poder desarrollar tu trabajo y bueno. Y, poder digamos, desarrollar el trabajo en, en las mismas condiciones y teniendo la misma, la misma, la misma competencia ¿no? que, que, que un hombre. Muy bien. Bueno, hablamos con Margarita Reiz, ¿vale? socia fundadora también de la MAIN, como he dicho antes, de la Asociación de Mujeres de Artes Escénicas de Madrid. Es profesora de la ESAD de Valladolid, directora y autora teatral, fue redactora jefe. De la revista de artes escénicas Primer Acto, y sus trabajos y textos han sido premiados eh, muchas veces. Con ella vamos a hablar de lo que es la invisibilidad de la mujer, de cómo durante siglos las mujeres que generaron eh, contenido cultural han sido eh, totalmente tapadas por, el, por el, el hombre, no, por la masculinidad, por decirlo así. Y la falta de visibilidad, de alguna manera, yo creo que amplifica el problema de la presencia de la mujer en todos los ámbitos culturales. Entonces. ¿Crees que realmente eh, hoy en día nos, la mujer puede contar sus historias? ¿Tiene el campo suficiente abierto como para que pueda expresarse, por un lado? Y por otro lado, si ¿sí crees que existe una creencia social de que los hombres hacen arte universal y las mujeres arte en femenino. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Eh, yo creo que tú estabas hablando en esa presentación inicial respecto de la invisibilidad de lo que se ha denominado el androcentrismo, que significa tener al hombre como centro de, de todo, ¿no? de la historia, de la civilización humana, y eh, esto en detrimento, por supuesto, de la labor de las mujeres, de sus actos y de su sentido, ¿no? que no se tiene en consideración o que se tiene en menor medida en consideración. Y efectivamente eso existe, ha existido y todavía nos quedará bastante tiempo, seguramente. Esa, eh, eso trae como consecuencia en muchos casos eh, no solamente este lenguaje a veces no inclusivo que tanto peleamos porque se cambie y que de alguna manera se resisten a cambiarlo, ¿no? eh, que eh, ya no en el plural que gramaticalmente está. Eh, considerado que debe ser así, sino en el singular se habla de el hombre, cuando sería mucho más correcto hablar, por supuesto, de la humanidad, porque ahí estaríamos gramaticalmente siendo más correctos, evidentemente. Pero trae más consecuencias, trae la consecuencia de que en los libros de historia, en los libros de literatura, en todo, no aparecemos ese olvido, esa invisibilidad que. Eh, tengo una teoría a ese respecto, porque como doy clase también de esto, eh, de alguna manera mmm, comienza a partir de 50 años después de que se haya muerto la persona en cuestión, la mujer que hizo esto o hizo aquello importante, empieza o bien, no, o antes incluso, a no hablarse de ella en ningún foro, a desaparecer su obra de los eh, referentes, de los manuales. De, de esos lugares donde tenía que aparecer y eh, esto tiene la consecuencia añadida de que su propia obra, pasaron muchos más años, ya es imposible encontrar su obra, la historia de su vida tampoco es, es fácil encontrarla. Eh, no tenemos eh, esos referentes. Esos referentes son los que hacen que luego los, eh, los niños, las niñas, no solo en el colegio, en el instituto, sino en las escuelas de arte dramático opinen, o los jóvenes ya en ese caso, opinen que es que no ha habido mujeres que hayan escrito teatro, que hayan hecho teatro o que hayan sido incluso técnicas de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, no es cierto. Efectivamente, muchas eh, referencias de las que nos ha dado ya ICIAR. Eh, a partir de los 60, podríamos decir, eh, movimientos feministas empiezan a estudiar, todo, a investigar profundamente todo ese mundo creado por las mujeres, todo ese mundo ocupado por las mujeres en la ciencia, en la pintura, en la literatura y, por supuesto, en el arte escénico. Y, evidentemente, hemos estado en todas las épocas y siempre. Hemos estado activamente, muy activamente en algunos casos, lo que pasa que cuanto más tiempo ha pasado, más difícil es recuperar esa parte de la historia que se perdió o que se olvidó o que se quiso olvidar o se quiso invisibilizar. Por lo que fuera, pues porque se sigue pensando que el hombre es el centro del mundo, porque todavía tenemos esa asignatura pendiente, porque el patriarcado se reescribe constantemente y a pesar de que haya... En, digamos, avances, como ahora podemos decir, efectivamente, el hecho de que estemos aquí hablando de todo esto ya es un avance muy grande. Pero, a pesar de eso, eh, se busca la manera de volver a decir, no, 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 si esto ya no es así, esto ya, las mujeres ya están en todas partes, ya hacen todo. Bien, no estamos al mismo nivel como se está comprobando en esta charla. No solo eso, en todos los sentidos, económico, de visibilidad, etc., Sino que si luego la historia nos borra, pues a dónde hemos llegado, volvemos a quedar fuera del panel. ¿no? Entonces, yo habitualmente me preparo mis programas de clase e incluyo en la literatura dramática y en la historia del teatro a todas las mujeres que puedo recuperar. Evidentemente es una selección, porque para meter a unas tengo que quitar a lo mejor a otros. Ese es el problema que para poner un cuadro en el Museo del Prado pintado por una mujer hay que quitar un cuadro a lo mejor pintado por un hombre o para poner una técnica en, en no una técnica sino una diseñadora de iluminación, pues a lo mejor en un teatro o en una institución, o una directora de un teatro, etcétera, etcétera, a veces hay que quitar a un hombre. Y efectivamente eso, pues no sé, puede tener sus consecuencias o sus dificultades. Pero eh, no es una cuestión de calidad, es una cuestión de que la sociedad eh, lo ha preparado así y todavía estamos luchando contra esas brechas. Por eso muchas veces asocia ese asociacionismo, ¿no? Marías Guerrera surgió un poco con esa idea de defender nuestros derechos. y en principio, se nos dio mucha cabida, se nos llamaba, se nos sacaba, incluso en alguna revista, han ah, estrenado las mujeres, estas tal. llamábamos la atención por curiosidad. Pero después ya nuevamente ese halo, ese velo, ese olvido empezó a hacerse un poco dueño de nuestro espacio. Y eh, cada vez se nos tuvo menos en cuenta en ese sentido. Y aunque sigas trabajando, que llevábamos 20 años trabajando sin parar, excepto los de la pandemia y, y demás, como todo el mundo, pues ya parece que es que no estás haciendo nada. Porque si no te tienen en cuenta, si no te citan, si no te nombran, no existes, lo que hemos dicho siempre. Y bueno, fundamentalmente creo que es importante a nivel, eh, digamos, de las nuevas generaciones, que ya se ha dicho aquí. Efectivamente, si no tienen referentes, no saben que lo pueden hacer. Hay estudios que demuestran que las niñas y los niños de bebés hasta los tres años, hasta los seis, depende en qué sociedades y en qué contexto. Se sienten igual de preparados para todo, de potentes, de fuertes, de tal según su carácter, pero a partir de cierta edad las niñas empiezan a quedar atrás, empiezan a sentirte, sentirse menos capaces. Y eso también tiene que ver con los referentes que ven en lo que estudian. Es mucho más importante de lo que creemos evitar ese olvido, ese silencio y esa invisibilidad. Que por supuesto, existe. Y además, un poco también lo que te comentaba de menosprecio, ¿no? de subestimar el arte de la mujer es arte femenino y el arte del hombre es arte universal, ¿no? sí, en bueno. ese sentido. Eso, claro, eh, a veces es un poco para hacerlo de menos, por esa idea de que lo que hacen los hombres es mmm, como más universal, como más importante, como más el centro del mundo. Efectivamente, sí, a veces <laughs> también. Muy bien. Bueno, me, voy, me vengo por este lado. Bueno, tenemos aquí a Valeria Cosí, que es gestora cultural, manager, productora de proyectos artísticos en diferentes países, de Italia, Holanda, España, etcétera. Su trabajo está muy marcado por, por el feminismo y por la pasión por las artes escénicas, y, cree, y por eso creó la agencia TINA, ¿verdad? Una arriesgada innovadora, a mí me encanta esta palabra, antiagencia, me parece genial, eh, de representación artística e impulsora de un arte performativo y, especialmente, que es muy sensible a las cuestiones de género, pero yo creo que con, en, con una amplitud de palabra, no ya hombres y mujeres, sino también estáis muy vinculadas a, al, al movimiento LGTBI, etcétera. O sea que, bueno, también es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Compañías Profesionales de Danza en España. Y miembro de la Junta Directiva de Emprendo Danza, que es la Asociación de Compañías Profesionales de Danza de Madrid. Bueno, pues ya hemos visto que, en efecto, en cuestión laboral, las mujeres seguimos a la zaga, está claro, en casi todos los sectores del arte escénico. Quizás en la gestión cultural, por lo menos en los datos que yo he ido recogiendo eh, mientras preparaba este encuentro, es quizás un poco la, la excepción, que las mujeres ahí sí que han tomado un poco las riendas y están un poco a la par, ahora me comentarás tú. De, de, del mundo masculino ¿no? eh, y en los, en los últimos años se ha incrementado mucho. Pues cuéntanos ¿esa, esa tendencia es real y por qué y sobre todo si crees a nivel ya si hay un apoyo administrativo ¿eh? y si el tema de las políticas de paridad de cupos y demás está ayudando a que a nivel laboral se vaya un poco eh, la desigualdad de género controlando o no o puede ser incluso negativo. Bueno, eh, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias a la asociación y a título personal a Olga García por, por haberme invitado a participar en, esta, eh, en este encuentro. Eh, bueno, quiero recoger un poco cosas que se han dicho hasta ahora y como hemos hablado de informes, un informe muy importante que creo que merece una atención es, el, es un informe que redactó Fátima Año. Eh, que es el primer informe, lo voy a leer para no equivocarme en, la, en, en el título porque es importante. Es el primer informe sobre la aplicación de la ley de igualdad en el ámbito de la cultura dentro del marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte. Es un documento de 343 páginas, o sea que es muy amplio y que recoge no so, no, bueno, una, un amplio espectro de lo que se habla cuando se habla de cultura. Vamos desde la literatura a las diseñadoras, a las bailarinas, a las autoras. Eh, cuesta encontrar un ámbito donde realmente estemos <laughs> arriba o más adelante de, de nuestros compañeros o que estemos llegando a un punto de, de igualdad de alguna manera eh, un reflejo um, bastante rápido lo podemos um, si, bueno si miramos las direcciones artísticas de las de los ámbitos de producciones del mismo INAEM no hay una dirección femenina en, en todas estas. Bueno, que ha sido además bueno, un, un momento de... Ir. En el caso de la gestión cultural, eh, creo que es también un, un ámbito muy amplio ¿no? de lo que estamos hablando, porque la gestión cultural puede eh, y se, bueno, se desarrolla en muchos ámbitos en la escala de la cadena de valor de, de las artes escénicas. Eh, vamos de productoras a directoras artísticas, a dirección de teatro, a distribuidoras, etc. Entonces, bueno, si vamos a desglosar ese ámbito, mmm, vemos que hay un techo de cristal que ahí sí que, que cuesta mucho romper. En mi caso, puedo hablar de lo que me pasa a mí en el día a día. Yo a diario me tengo que relacionar con hombres que son directores de teatros, de espacios, de festivales, en su mayoría. Esta mañana con mis compañeras de Tina Agency estamos preparando dos ferias que se, que se tendrán esta semana. Y el listado es de, de, de los asistentes, que en la mayoría son, por eso, espacios o festivales, etcétera, son hombres. Eh, cuando vamos a mirar quiénes son las distribuidoras o distribuidores, ahí empieza a dar la vuelta los números. Somos, en su mayoría, casi el 98% somos mujeres. Eh, empezamos a mirar a la producción en... Y hey, volvemos a lo mismo, un 98% somos mujeres. ¿Qué pasa? Que las tareas de cuidado, de nuevo, en este sector, las desarrollan las mujeres. Taquilla. Taquilla. Son mujeres. Exacto. Eh, se está avanzando, es verdad, hay un, hay un cambio. Eh, es verdad que si miramos a la educación, porque es, es otro tema que hemos ya tocado aquí. Los másters de gestión cultural están llenos de mujeres. Eh, hace pocos meses me invitaron a dar una clase presentando el proyecto de TINA en el máster eh, de, de gestión cultural de música, teatro y danza y contando las alumnas del primer curso, pues son mayormente, mayoritariamente son mujeres y excepcionalmente son hombres. Como siempre o sea, vamos a, somos buenas a estudiar. Eh, Sacamos buena en todos los sectores, o sea, hay siempre más alumnas mujeres, pero luego Exacto. a nivel laboral eso no se traduce. Cuando luego entramos en el mundo laboral es donde encontramos la dificultad. Eh, entonces, bueno, cuando cuando justamente me pasaste estos datos, me, me llamó la atención, pero creo que la motivación es esta, ¿no? Eh, y también es cierto que la gestión cultural, y aquí también lo hablo a título personal porque yo he sido bailarina, he intentado mi, mi carrera como creadora y en un momento, bueno, también por índole mía de que me tenía más eh, tendencia a generar, organizar, poner junta gente y, y generar eventos, pues empecé a… Pero, el motivo, por ejemplo, porque yo accedí a un máster de gestión cultural era porque quería potenciar un festival que estaba dirigiendo y acabó en la parte de distribución porque durante pues se me encaja en ese perfil entonces cómo le doy la vuelta, no? y ahí se se constituyó el proyecto de Tina pero eh, me llama mucho la atención porque en el momento que nos acercamos a la gestión cultural veo que el rol de la mujer de nuevo vuelve a estar en, ese, en esos ámbitos de cuidado. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Somos, estamos preparadas, eh, tenemos las capacidades y creo que eh, encuentros como estos son fundamentales para dar esa visibilidad. Tenemos datos, como hemos estado mencionando ahora. Es importante dar visibilidad a estos datos, repetirlos, ponerlos en la mesa y seguir dialogando con nuestros compañeros porque son nuestros aliados en, en esto, o sea, no no vamos aquí no se trata de como decíamos, ¿no? De prescindir uno de la otra es una cuestión de reconocer que todos tenemos capacidades para esto y las mujeres se están formando para poder cubrir esos puestos y, y lo que te la otra pregunta que te hacía era si a nivel de administrar las administraciones o la política que se lleva en los puestos de trabajo de paridad ¿Tú crees que eso es positivo, es negativo? ¿Crees que eso realmente incrementa la visibilidad de la mujer? ¿O al final es una discriminación negativa? Yo lo veo como una discriminación. No sé, no, no soy muy fan del, <laughs> de la, en, en ese sentido. Sobre todo porque creo que, es, como le decía ahora, eh, es una cuestión de, mer, o sea, de meritocracia. O sea, estamos preparadas para ello. Entonces, no. Quizás en, una, en un momento sí que sirven la, las cuotas para decir, vale, pues, eh, pero hemos visto que ni siquiera se aplican. En el momento que se establece una ley, no se llegan a aplicarlas. Porque hay muchos factores, igual no se han presentado. En el caso de la danza, por ejemplo, es muy llamativo. Las escuelas de danza están llenas de niñas. Eh, llega un momento que desaparecemos. Eh, no sé, igual los que están aquí pueden mencionar fácilmente tres coreógrafos. Y le va a costar mencionar dos coreógrafas. Entonces, eh, y esto creo, creo que tiene más que ver con la conciliación de la vida personal, que es, creo que es el siguiente punto, que sobre todo, y también en la parte de gestión cultural, de la gestión de proyectos, es compleja. Eh, mi ritmo de vida es muy alto, bueno, creo que es la de todas aquí. Eh, tenemos que viajar mucho. Y muchas veces estamos acogidas en infraestructuras que no permiten que nos llevemos mmm, nuestros hijos o hijas y un acompañante que nos pueda ayudar en esas horas de trabajo. Es, esto es, yo creo que es el problema principal. Pues sí, vamos a hablar de conciliación y estrategias eh, con, Pilar, con Pilar Velasco, que también es socia de la AI y también es diseñadora de iluminación escénica, que lleva más de 20 años trabajando. En Ecuador, Panamá, España. Ha sido profesora de eh, la Escuela de Artes del Principado de Asturias y en diferentes escuelas y colectivos. Fue candidata a los premios MAX en el año 2014 y también en ese año recibió el premio al mejor diseño de iluminación por la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias. Eh, yo contigo me gustaría hablar, Pilar, el, cómo te sientes tú como iluminadora como, o como mujer dentro de tu profesión, porque. A ti te habrá pasado lo mismo que a mí, lo mismo que a Gloria, que cuando nosotros empezábamos a trabajar en esto, los grupos no eran mixtos, evidentemente. El grupo, los grupos de trabajo no había, como ha dicho muy bien Gloria antes, apenas había mujeres. Y, y aunque está cambiando, ¿vale? Pero quizás no suficientemente. Entonces, no sé, eh, eh, ¿cómo te sientes actualmente trabajando en un entorno en el que, en que parece que no hay desigualdad, pero que la práctica sigue siendo paternalista, ¿vale? ¿Y qué estrategias has tenido tú que hacer como diseñadora de iluminación para conciliar tu, tu trabajo con tu, con tu vida personal? Bueno, buenas tardes. Eh, yo voy a leer, porque, o si no me hago un lío. Si es que... Puedes leer <laughs> sin problema. <laughs> Ejerzo este oficio desde hace casi 30 años. Eh, mi primer trabajo fue en la Compañía Nacional de Danza de Ecuador. Y fue precisamente el director de la compañía quien, me, sin conocerme siquiera y yo sin, casi sin experiencia, me, me ofreció trabajar en el departamento técnico. Tuve una relación difícil con las otras dos personas que eran parte del equipo, eran dos hombres. Alguna vez me dejaron sola en algún montaje y nunca compartieron conmigo nada de lo que ellos sabían. Buscaban que me rinde y que me vaya y volver a lo que ellos estaban acostumbrados. Pero casi siempre cada obstáculo, cada dificultad me ha hecho un poco más fuerte. Trabajé mucho y con muchas personas. Estudié, me preparé, aprendí y seguí. Al inicio éramos pocas. Esto hacía que el disfrute del trabajo fu fuese mucho mayor cuando, nos, cuando coincidíamos, chicas en el escenario trabajando. Durante cuatro años fui parte del grupo Malayerba de Ecuador y eh, eh, yo diseñaba la iluminación de los espectáculos y era la técnica en gira. Eh, yo viví la gloriosa época de las largas giras internacionales y conocí muchos escenarios y personas. Y no recuerdo ni siquiera plantearme que recibiese un trato diferente por ser mujer, pero aquí viene la cuestión. Sí que había paternalismo, sí que había discriminación, solamente que entonces no se hablaba de ello. ¿Para qué cuestionar algo que a muchos les, les venía bien? Hace 30 años no se hablaba de mujeres técnicas de iluminación, de iluminadoras, porque tampoco la profesión estaba declarada como tal. Cuando el trabajo técnico y en particular la iluminación empezaron a reconocerse como parte fundamental del engranaje teatral, ahí es cuando los hombres se pusieron a la cabeza y las mujeres tuvimos que empezar a demostrar que también somos parte activa de este oficio. Nuestros compañeros de profesión también han tenido que reeducarse y han tenido que revisar la historia y asumir que la secuencia de muchos acontecimientos son el resultado de un sistema patriarcal, patriarcado, postulado teórico de la sociología que consiste en un sistema social en que los hombres tienen el poder primario y predominan en roles de liderazgo político, autoridad moral, privilegio social y control de la propiedad. Y nuestros compañeros entendieron que hay que combatir a este sistema también. Hemos avanzado, pero personalmente sigo sintiendo una presión extra el momento de afrontar un proyecto. Porque no solo soy mujer, sino inmigrante. Inmigrante, persona que llega a un país diferente de aquel del que procede con el objetivo de establecerse en él, hacer vida en él, trabajar, estudiar, etcétera. Todavía entro al escenario el primer día de montaje con el corazón acelerado con mi plano en la mano, resultado de mucho investigar, ver ensayos, muchas reuniones de equipo. Y veo de lejos el corrillo de hombres vestidos de negro que esperan que llegue para empezar. Respiro y me presento decidida y segura, pero siempre pensando, ay, por favor, que todo sea resolver problemas técnicos y no humanos. Y me refiero a humanos cuando a priori ponen en tela de juicio mi trabajo. O cuando la frase para empezar no sea, venga, vamos a bajar la primera vara, sino, Pilar, lo tienes claro, ¿no? En mi último montaje fue Carmen Martínez, nuestra compañera y socia quien hizo de anfitriona. Trabajar en un espacio como el matadero es un placer. Y si encima la coordinación técnica está a cargo de una mujer, y más si es como Carmen, el placer es sin máximo. Eh, yo he tenido la suerte de poder conciliar uh, mi vida personal con el trabajo porque mi compañero de vida es director de teatro. No tengo hijos. Y que los dos estemos en igual o parecida dinámica de trabajo hace que no sea tan difícil esta conciliación. La toma de conciencia como... De las mujeres como colectivo nos, des, nos empuja a la acción a fin de cambiar nuestra condición y entablar una nueva relación con la sociedad en la que vivimos y soy testigo que también tenemos una nueva y positiva relación con el teatro basada en la confianza y el respeto mutuo. Las jóvenes profesionales pisan más fuerte en un escenario se sienten más seguras y cómodas y todo esto por supuesto gracias al trabajo de abono que las señoras <laughs> Hemos realizado estos últimos años, pero queda mucho todavía y yo quiero que mi trabajo sea parte del cambio y que las que están por llegar disfruten del mejor momento. Eh, y, y bueno, voy a leerles dos poemas de mujeres, dos poemas que vienen, que vienen a cuento y porque son dos, dos mujeres grandes y también mujeres que, que tenemos que conocer. Eh, uno es de María Sabina, indígena mexicana, a que Rocío debe saber perfectamente quién es. Eh, murió en los 80 y dice, cúrate, mi con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mi con las hojas de la mente y la hierba buena, con el nemi y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate, mi hijita, con los besos que te dé el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más lista haciendo caso a tu intuición mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta para que vivas más feliz. Cúrate, mi hijita, con amor bonito y recuerda siempre, tú eres la medicina. Y otro pedacito de un poema bastante largo de Anne Wallman, que igual eh, vivió en, en New Jersey y, y murió bastante joven, en el 45, y eh, es un poema eh, en honor a María Sabina. Y es parte de un largo poema que se llama Mujer que habla de prisa. Y dice, soy una mujer tiradora, soy una mujer discurso, soy una mujer atmósfera, soy una mujer hermética, soy una mujer de carne, soy una mujer flexible, soy una mujer de tacones altos, soy una mujer de gran estilo, soy una mujer automóvil, soy una mujer en movimiento. Soy una mujer elástica, soy una mujer collar, soy una mujer pañuelo de seda, soy una mujer que sabe nada, soy una mujer que sabe todo, soy una mujer día, soy una mujer muñeca, soy una mujer sol, soy una mujer de la tarde-noche, soy una mujer reloj, soy una mujer viento, soy una mujer blanca, soy una mujer de luz plateada, soy una mujer de luz ámbar. Soy una mujer luz esmeralda. Y eso es todo lo que escribí. Muchas gracias, Pilar. Eh, hemos querido también recoger testimonio de compañeras que, que trabajan, en este caso hemos recogido el testimonio de una compañera que trabaja en Estados Unidos y en Puerto Rico. También hablando de, su, de cómo ella vive lo que es ser diseñadora de iluminación. Y queremos, eh, le hemos pedido que nos cuente cómo, cómo ve el panorama de la desigualdad de género en la profesión. Por favor, vídeo. Saludos, mi nombre es María Cristina Fusté y yo soy diseñadora de iluminación y también soy productora de teatro. Eh, yo nací en Puerto Rico, estudié mi bachillerato allá en la universidad de Puerto Rico y luego me trasladé a la ciudad de Nueva York donde estudié una maestría en diseño de iluminación. Aparte de ser iluminadora, también soy productora de teatro. Eh, manejo una compañía que se llama Boundless Theater Company y nosotros producimos teatro en Nueva York y en Puerto Rico. Entonces, eh, pues eh, como mujer, eh, pues sí me he enfrentado a todo eso que posiblemente muchas de ustedes eh, también han tenido que enfrentar. Eh, cuando yo comencé a trabajar profesionalmente, éramos muy pocas mujeres las que trabajábamos como diseñadora de iluminación, y mucho menos eh, tú te podías encontrar eh, directoras de iluminación o técnicas de iluminación en los teatros. Lo que quiere decir es que yo siempre estaba a cargo de equipos técnicos de hombres, que en su mayoría no solo. Pues eran todos hombres, sino que también mayores que yo. Eh, yo comencé profesionalmente como a los 23 años y la cuestión es que no solo tenía 23 años, sino que siempre me he visto más joven. Por lo tanto, eh, eso no tengo ningún problema con que eso con verme más joven. Pero eh, para ellos no importa la edad que yo tenga, eh, sigo siendo una muchachita que a lo mejor no tiene la experiencia entonces ¿qué, qué sucede con esto? pues me he visto en la necesidad por muchos años me vi, me vi en la necesidad de tener que probar eh, tener que probar que quién yo soy y que, y que tengo la experiencia la formación y el talento para hacer lo que para, para ser diseñadora. Este, muchas ocasiones, normalmente, inclusive cuando entraba a un teatro y me presentaba, inmediatamente después tenía que mencionar dónde había estudiado, porque por alguna razón aquí eso te valida, valida quién tú eres, pero sobre todo con las mujeres. Yo estoy segura que los hombres, no importa, pudieron no haber estudiado nada, no aprendieron en la calle, nada, con la práctica, which is, es algo que es totalmente válido, pero nadie les pregunta, nadie, nadie duda de su capacidad. Este, de trabajo. Bueno, entonces, este claro, esto ha cambiado muchísimo, sobre todo aquí en los Estados Unidos, porque ha, hay una concientización sobre la inclusión, inclusión no solo de las mujeres en el, en el trabajo, sino que recuerden que Estados Unidos es una sociedad multicultural, sobre todo la ciudad de Nueva York y sobre todo el teatro. Entonces, pues ahora hay un llamado para que se trabajen más textos que reflejen lo que es la comunidad y que eso mismo refleje en los equipos de trabajo. O sea que los equipos de diseño este, eh, sean eh, más inclusivos, más variados, que haya una variedad de personas de diferentes este, eh, de diferentes culturas que tengan diferentes bagajes, eh, experiencias y entonces esto lo que, lo que ha conseguido es lograr abrirnos puertas y entonces pues eh, ahora en muchos teatros que yo voy a trabajar eh, hay mujeres liderando los equipos de iluminación los equipos técnicos en su mayoría lo, los equipos de los técnicos son variados hay este combinación de hombres y mujeres también personas queer este, y eso pues es una maravilla y es una marcada diferencia a cuando yo empecé a trabajar hace 25 años. Entonces, este, quiere decir que cuando miro al futuro, veo, veo esperanzas de que la cultura del teatro, eh, con relación a nuestra participación en los aspectos técnicos, Cambie y mejore, porque lo estoy viendo, y lo que sí espero es que esta influencia también se traduzca a nuestros países de Latinoamérica y Europa. Donde también conozco, eh, conozco por, por las historias que escucho, yo eh, tengo un programa que se llama Entre meses, un programa virtual que se pasa por el canal de Boundless Theater de YouTube, donde yo entrevisto eh, en su mayoría mujeres diseñadoras de teatro latinas que viven en todas partes del mundo y una de las preguntas que yo le hago es precisamente eso cómo enfrentan eh, cómo es en su país verdad trabajar como mujer en este campo de el teatro eh, técnico no de la parte backstage como quien dice y todas coinciden en lo mismo se tienen que probar eh, se tienen que validar eh, son cuestionadas muchas veces este Inclusive he escuchado cuentos donde simplemente descartan sus ideas, eh, simplemente porque son mujeres. Y es una cosa muy terrible. Yo espero que este auge que está ocurriendo ahora en Estados Unidos se riegue y contagie otros países para que nuestra calidad de trabajo, para que nuestro, nuestras condiciones de trabajo sean... Eh, sean mejores en, en un futuro cercano. Y hay esperanza, hay muchas mujeres, que, mujeres jóvenes que están estudiando, que muestran mucho interés, yo me encuentro con eso constantemente, eh, mujeres que ven el trabajo de generaciones anteriores a la mía y la mía y otras que son más jóvenes, que ya están trabajando, que, que son exitosas en lo que están haciendo y eso inspira a que otras mujeres pues decidan tomar este este camino tan hermoso que, 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 es, que lo es la, el diseño teatral. Así que, bueno, no lo dije al principio, lo digo ahora. Muchas gracias por tenerme aquí eh, y por incluirme en este panel distinguido de mujeres exitosas, maravillosas, talentosas, del teatro internacional o mundial, debería decir. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias María Cristina que nos estará viendo probablemente. Bueno, pues eh, eh, María Cristina hablaba de, de futuro, pues con, de futuro vamos a hablar con Rosario Ruiz, que es directora teatral, coordinadora del Centro de Estudios de la Fundación del Teatro de la Badía, creadora de Curtidores de Teatro, un proyecto escénico que surgió aquí en Madrid, en la calle Rivera de Curtidores, pero que ahora eh, es todo el barrio de Carabanchel, ¿no? Eh, que era un puente entre la comunidad y el teatro, ¿verdad? Eh, y también es vicepresidenta de la asociación de artistas plásticos y escénicos o ya no. Bueno. <laughs> vale, pues ya está. Pero has estado. Así que, bueno, entonces, eh, aunque María Cristina habla de, de que hay una, un futuro de igualdad, yo no sé, creo que muy pocos países o yo creo que ninguno puede pretender hoy pensar que ha alcanzado la igualdad de género en la cultura. Y además yo creo que con el COVID, con la pandemia, el camino hacia la igualdad se ha paralizado incluso se ha ido hasta un poco hacia para atrás, creo, creo yo. Pero bueno, la gran pregunta, Rosario, es ¿qué podemos, eh, cómo podemos llevar a cabo la construcción contemporánea de un futuro para las artes escénicas, toma pregunta, sin género. ¿Cómo lo ves? La educación, es qué, qué acciones podemos hacer desde, el punto, desde las artes escénicas para intentar llegar a esa generación igualdad tan utópica. Sí, bueno, yo he tenido la, la suerte de trabajar eh, a pie de escena con muchísimos hombres y mujeres de todos los estilos, cualidades, países y demás. O sea, ya soy muy mayor. Eh, y luego gracias a, a esa querencia por el, el escenario pues he tenido también la oportunidad de autogestionar porque era la única forma de, de, de venderme a mí misma de alguna manera o vender lo, lo que queríamos hacer y por tercero eh, he derivado en el tema de la educación eh, porque he, he ido viendo cómo la sociedad se ha transformado y y hoy en día más que nunca la educación es fundamental en todo, lo sabemos, lo sabemos. Sabemos que tenemos un gran vacío en este país, pero seguramente en otros continentes eh, también hay una, un hueco grande. Con la educación artística insistimos en que no, no queremos que haya generaciones de artistas, sino lo que insistimos es, es que... El, el arte y la cultura está tan cercana a los comportamientos, a las emociones, al pensamiento, a, a realmente a transformar el mundo para que no ocurra lo que está ocurriendo hoy en día, que es lamentable, realmente lamentable. Eh, y eso es por la educación, fundamentalmente. Nos hemos dado cuenta de, de que sigue existiendo un vacío y que por eso desde el poder se intenta que no accedamos a la educación, evidentemente ya no solo las mujeres, sino eh, todo el que se pueda, mejor que nos eduque. Eh, no que se le enseñe, sino que realmente se les dé entornos mm, de cuidados, como decías antes, eh, entornos donde eh, se debata, entornos donde eh, enfrentemos pensamiento también, donde podamos dialogar, donde no nos tengamos que sacar los ojos. Eh, y entonces, como eso, es, eso no es conveniente porque no, va, no redunda económicamente, pues estamos ahí todavía estancados, de alguna manera, con el tema de la educación. Mm, me, ha, me ha gustado mucho, por cierto, que somos tres latinoamericanas las, al final, migrantes Pero está muy, <laughs> yo, claro, a uno se le olvida a veces que, que el tema de, de, la, de las diferencias, como decías antes, lo de hojaldre, que está muy bien. Tiene que ver con tantas cosas, con tantísimas cosas, que claro, el futuro pasa no solamente por, eh, por el hecho de que siendo mujeres eh, accedamos a ámbitos de pensamiento, a ámbitos de expresión, a ámbitos eh, eh, de comportamientos y de discusión, eh, sino también que en esos, en esos lugares eh, se empiecen a borrar todas las desigualdades de los otros tipos, evidentemente, ¿no? Eh, por, por, por tu cultura, por el color, por el dinero, por tantísimas cosas porque y con esto voy a que porque en el, las artes escénicas fundamentalmente hemos vivido hasta el día de hoy 14 de marzo del año 2022, una, una profesión muy machista, muy machista. Eh, y, y claro tú lo dices fuera y la gente dice pero no si hay un mogollón de mujeres y además habéis a, aceptado la homosexualidad dentro de, de vuestros grupos y todo eso pero no, no es cierto no sé por qué razón no tengo datos y lo desconozco pero realmente eh, me ha pasado un poco como a ti pues al principio pues uno trabaja pues uno trabaja uno trabaja uno demuestra uno sigue uno continúa uno propone y llegado un tiempo, dice, ¿qué está pasando? Que yo quiero intentar transformar las cosas con la palabra, con el hacer y eso, pero no, no, te lo, no se permite que entres ahí. Algo está fallando ahí en nosotras mismas y en nosotros mismos que no nos permitimos que entre otro pensamiento que no sea el masculino. Con eso también digo que no solamente está en manos de los hombres, está en manos de las mujeres, porque muchas veces en esta profesión... Las más machistas muchas veces son algunas mujeres y eso es muy duro. O sea, cuando te enfrentas a eso dices, pero ¿cómo puede ser posible que tú me estés diciendo esto y no te des cuenta de lo que está ocurriendo? Lo mismo pienso, hay muchísimos compañeros que no lo son y que afortunadamente, gracias a ellos, hemos podido decir, no estamos locas. Es decir, nos sentimos, yo me siento muchas veces muy arropada, como me siento a veces muy mmm, des, desperdigada en la mente cuando veo ciertas cosas, ¿no? La educación, eh, porque creo que fundamentalmente en el, la educación tiene que ver que eh, hay algo curioso con lo que tú decías, ¿no? Evidentemente tenemos ya muy claro que somos ámbitos de cuidado, pero nos han hecho ver que esos ámbitos de cuidado no son buenos y es todo lo contrario. Yo creo que hay que seguir insistiendo. Que lo que necesita el mundo son ámbitos de cuidado. Lo que necesita el mundo es pensamiento desde lo femenino. Me da igual si es un hombre o una mujer eh, o es eh, care, como lo he dicho bien en inglés. como es que he dicho care? Me encanta. Que si es. Lo, lo, no importa, pero el problema es que hay algo en el pensamiento de nosotras que, y de nosotros que tiene que cambiar definitivamente. El otro día, hablando en la RESAT con el Tiar, que fue muy interesante, y las jornadas feministas, eh, yo creo que hemos llegado a unos contenidos, efectivamente, en las obras de teatro, cada vez aparece en danza, en, en, los, en los textos, aparece cada vez más el contenido de eh, lo femenino, lo masculino, nos van, nos van quitando desigualdades, vamos creciendo. Pero en el cómo trabajamos, o sea, entramos a montar una obra de teatro que habla de violencia machista o que habla de la igualdad de la mujer, pero cuando cruzamos la puerta, se nos trata de mala manera. Entonces, nos tratamos de mala manera. Y eso hay que intentar que no ocurra. O sea, yo, para mí, el futuro de la educación pasa con que tenemos que, en nuestros gestos diarios, cambiar esto. Porque no puede ser. No puede ser que simplemente... El discurso es muy bonito. Es más, hay cada día más hombres que hablan de igualdad, pero luego no te tratan con igualdad. No es verdad. Y, y entonces... mujeres. Ah, y, mujeres, mujeres claro. y desenmascarar eso es terrible. Sí, sí, ¿cómo? No promueve. El otro día había una entrevista precisamente en el mundo con el tema del 8M eh, y eran, ah, entrevistaban a las directoras que están en los centros de artes escénicas en Madrid, creo que eran todos, con De Duque, Español, Fernán Gómez. Bueno, habían como seis o siete mujeres. Y había la opinión de una de ellas que decía que las mujeres directoras de escena no llegábamos a la escena porque habíamos tenido poca práctica y entonces nuestros productos o lo que hacíamos no llegaba a la altura de los hombres que sí habían tenido mucha práctica. Y entonces, claro, yo casi cojo el teléfono porque tengo ese impulso, porque soy mujer y me sale la mujer que llevo dentro. Y dije, ¿dónde vas, Rosario? ¿Dónde vas? Tranquilízate, vamos a casa, nos sentamos, nos tomamos una cerveza y... A otra cosa mariposa porque eso no puede ser que lo diga una mujer es, y, y te quedas y se quedó tan ancha seguramente entonces claro eh, porque es muy fácil hablar por encima de muchas cosas es muy muy fácil hablar por encima de la pobreza es muy fácil hablar por encima del género cuando tienes en, en tu casa una niña o un niño transexual es muy fácil entonces, ahí es donde no podemos permitir que la gente entre. Y cuando la gente entra, pues hay que intentar decirles, pues no, pues no. Yo creo que hay, hace falta como más militancia interior en los grupos, en los equipos. Porque lo general, como decías tú, está estudiado, está dicho, está constatado. Está en inglés, en japonés, en francés, en alemán, está. Con la globalización llega a todos los países del mundo en general, en Latinoamérica, en todo sitio. Pero aún así seguimos permitiendo las tonterías. Y las tonterías se tienen que acabar. Lo siento mucho, se tienen que acabar. Es decir, no. Y con, con cariño, con la educación que tenemos con lo femenino, pues habrá que decirle a esa persona, mira, creo que te estás equivocando y que no es así. Y por favor, di buenos días y por favor eh, permite que esa persona lo haga y permite que nos equivoquemos como se equivocan todos. Porque claro, te empiezas a hacer encuestas y dices, es mejor, ¿te das cuenta cuando ilumina un hombre o cuando ilumina una mujer? Eh, te das cuenta, ¿sabes? Es, es curioso, ¿no? El, el, realmente te das cuenta. Deberíamos igual, eh, digo, porque la iluminación para mí, perdonadme, es porque estáis aquí personas que sabéis mucho más de iluminación, creo que es más abstracta. Era muy interesante lo que decía el otro día de todo lo que es visible, cómo se, 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 se cuarta ¿no? Pero, por ejemplo, en la escritura, no sé, itziar, no sé. Eh, se ve que es mujer. Eh, en una puesta en escena, ¿se ve que es mujer o es hombre? Lo que yo sí, yo, lo que yo sí mmm, animaría es que hagamos lo que hagamos como hombres o como mujeres, eh, intentemos cambiar las formas de tratarnos. Porque luego nos podemos ya quejar de la gente violenta, de las guerras, de todo eso, cuando nosotros no hemos conseguido transmitir en la educación a las personas, por ejemplo. Y bueno, tendría muchas cosas que decir, pero creo que ya vamos con tiempo, ¿no? Si te parece, Rosario, todo lo que dices es muy interesante, pero vamos a dar la palabra al público, ¿os parece? Así que ahora vosotros eh, ya las habéis conocido, a estas mujeres de luz, y aquí las tenéis por si queréis comentar, eh, preguntar o, o hablar vosotros, ¿vale? Buenas tardes, muchas gracias por todas las alocuciones que han sido estupendas. He pedido el micro para romper el fuego. Eh, bueno, y para. ¿Ves? Ahí está. Eh, y también para que haya en la grabación una voz de varón. Eh, yo soy director de escena, llevo 50 años de profesión, los cumplo ahora, medio siglo. Y la brecha abierta, el, el avance, el, el muro derribado es enorme. Es enorme. O sea, hace 50 años esto no se podía soñar. En el año 90 yo estrené una obra de Paloma Pedrero y ese año se estrenaron tres obras de, escritas por mujeres. Una de Ana Diosdado y otra de Paloma y de otra, hace 32 años, es decir, un tercio de siglo, que no es mucho. ¿No? Tercio de siglo parece que es mucho, pero no es mucho en cuanto a estos avances. ¿no? Eh, cuando yo entro en una asociación de directores de España, hay, un, hay una, María Ruiz, hablo de hace 40 años. Entonces el avance es impresionante el avance es impresionante. Yo sé que queda mucho por hacer, por supuesto que queda mucho por hacer pero ya estáis ya estáis o sea que sí que estáis dentro ya cosa que hace sí sí rosario sea, estáis dentro lo que hay que hacer es que hay que empezar por otros caminos pero dentro ya estáis, es decir, Tú coges la programación de Natalia Menéndez en el Teatro Español el año pasado y era todo, autoras, directoras, autoras, coges la programación de Carmen Portacelli durante cuatro años en el Teatro Español, autoras, directoras, están, estáis, est est la visibilidad está, que no está terminada, por supuesto. Eso está claro, no está. Pero que el avance ha sido sumamente extraordinario. Y que os animo, no, y que os animo y me animo a seguir en la brecha. Porque yo he peleado también como varón, pues he estrenado Paloma en el año 90, cuando nadie estrenaba a una mujer aquí, jamás. He dicho. Que, que, que sí que eh, tienes razón, pero estamos hablando hoy concretamente de técnicas y diseñadoras de iluminación. Y, y, y aquí no aquí hay poco todavía. O sea que, que, que o sea, hay, hay muchas directoras de teatro, sí, y hay, hay, hay muchas actrices, mujeres, y es, pero pero no nos llaman. O sea, a mí me encantaría que me llame una mujer que, 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 y, y que me ofrezca, a ver, para, para mis compañeras diseñadoras, el regalo más grande que una tiene es poder trabajar en un teatro con condiciones técnicas. Eso es independientemente de que te pagan muchísimo más de lo que, ¿no? Independientemente. Ojalá a, a, a mí me llamaran más directoras eh, y me ofrecieran trabajos en espacios eh, decentes. Yo normalmente, y, y, y no, normalmente no, pero sí, con frecuencia trabajo, eh, eh, extrañamente, no sé por qué, pero trabajo con, con mujeres directoras casi siempre, con, con proyectos, además con proyectos muy de mujer, muy feministas, pero, pero siempre nos vemos en espacios en los, que te, eh, en los que se trabaja muchísimo más que en el matadero, por ejemplo, que en el español. Entonces, eh, eh, sí hace falta que, que las mujeres, sí, ahora los teatros, eh, muchos de los teatros tienen a la cabeza directoras, me encantaría que cuenten más con, 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 con mujeres pero con, con todo el respeto o sea, eh, a, a los compañeros, siguen siendo los mismos. Hay poca mujer que ya, eh, llaman. Yo recuerdo eh, uno, uno de los piropos más grandes que he recibido en mi vida. Fue en, en, en Gijón, que, que estrenó una obra Jesús, yo hice la iluminación. Y una distribuidora eh, bastante importante de aquí eh, se terminó la función y le dijo, ¿dónde está, ¿dónde está Juan? Para saludarle y le dijo, no, la iluminación es de Pilar. Dijo, ah, se refería a Juan Gómez Cornejo y es lo más bello que, que, que me han podido decir porque es mi maestro. Pero claro, eh, ¿dónde está Juan? No es Pilar la que hizo la iluminación. ¿no? No, 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 es, no fue Juan Gómez Cornejo, al que admiro profundamente y que te digo que fue el piropo, o sea, me sentí tan bien que, que, que digan eso. ¿no? Y así pasa, o sea, he hecho cosas eh, eh, con, en, en espacios, en, con condiciones, y, y estoy capacitada para estar en cualquier sitio. Y si no sé, aprendo. Porque yo, cuando voy a un montaje, me estudio muchísimo. Estudio muchísimo. O sea, me, no, no, no quiero llegar y dudar. Eso, Jesús, <laughs> lo he dicho. Yo sí que me gustaría contestarte, porque yo creo eh, que no se trata de estar. Si sí, estamos, hemos estado siempre. Pero yo siempre digo lo mismo. O sea,. Estamos en esta profesión en donde... Y eso, estamos en una carretera en donde el hombre va por la autopista con un Ferrari y las mujeres vamos por el arcén con una bicicleta. Eso no es estar. O sea, Yo quiero estar en las mismas condiciones que mis compañeras. Yo no quiero estar en una profesión donde haya mujeres, donde haya hombres. No quiero que se me llame porque soy mujer. Quiero que se me llame porque soy artista. Y eso es lo que no ha cambiado. Y eso es lo que estamos aquí intentando... Y llevamos desde hace ya mucho tiempo intentando visibilizar. No es estar, sino que estemos en igualdad de condiciones. ¿Alguna pregunta más? O no alguien no quiere me alargo, decir perdón, algo más? No, no me alargo. Porque además, yo creo que en la medida en que cambiemos ese estar, cambiarán muchas cosas. No, no porque no nos guste cómo lo hacen los hombres, porque no es verdad eso, sino porque nos hemos dado cuenta que hemos llegado a un punto en que el, el, las formas de hacer las cosas tienen que cambiar eh, en todas las profesiones generalmente. Y, y que eh, hemos visto con estos dos últimos años que era muy importante ver el mundo con otros ojos. Y realmente no, lo hemos, no hemos aprendido mucho, a pesar del dolor que, que hemos vivido. Entonces... No es, no es El hecho sí, no es ir en, podemos seguir de pronto yendo en bicicleta, que es más ecológica probablemente. Sí, pero, pero que nos reconozcan, obviamente. De... Que no nos desprecien por ser mujeres, sino que nos aprecien por ser artistas. Y nadie nos pregunte, si a mí me han preguntado, me han dicho, oye, como ah, bueno, tú como tienes hijos, pues dejarás la gira, ¿no? Yo a usted, señor productor, le he dicho que usted también tiene hijos y que por lo tanto va a dejar la producción. O sea, no. Y te lo dicen y te cuentan. Y lo último que he vivido es que hay un hombre que pide cambiar los horarios de ensayo y nadie, porque tiene una niña y nadie dice nada. Yo nunca me he podido permitir eso. Jamás. Es decir, que no venía a la hora que me pusieran y a la hora que me dijeron porque tenía niños, Jamás. Y ahí viene un hombre y dicen, ay, qué buen hombre es, qué maravilla, ay, qué padre. No, 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 no. Es que a nosotras no nos permiten hacer eso. Vamos, se nos cae el pelo. Hola, eh, mi nombre es Melisa, tengo 18 años y estudio Artes Escénicas en TAI. Eh, soy de Ecuador y bueno, eh, yo quería eh, decir que, que bueno, yo la verdad es que eh, me siento a veces mucho en desventaja por, obviamente ¿por porque soy mujer y sobre todo porque no soy de aquí. Entonces, eh, eh, me he sentido muchas veces con gente que hablo con ellos y siento que se sienten superiores a mí porque sí son de aquí, así, que, así sea que sean mujeres o hombres. Y bueno, y, y la verdad es que, bueno, quería decir que justo ahora mismo yo estoy con un dilema en el que mis compañeros y mis amigos están haciendo castings y están buscando eh, cosas, y yo no puedo porque soy estudiante y no tengo permiso de trabajo, y sé de muchos que han llegado al casting y les han dicho, eh, bueno, nos gusta, eh, tienes papeles. No tiene papeles, pero se puede sacar un permiso de trabajo y es como que, bueno, gracias, no, porque es un trámite sacar un permiso de trabajo. Y entonces, y bueno, y yo la verdad es que hay muchas veces que, como que me siento súper en desventaja e inferior a los demás, porque en realidad cuando vine aquí no me sentía así, pero luego de, de tantas cosas, a veces sí que me siento inferior y entonces, eh, como tú decías, que tenemos que cambiar con nuestros gestos diarios y yo creo que es súper importante sí decirle a los demás, no sé, eh, si escuchamos un comentario fuera del lugar, eh, corregirlo y tal, pero también con nosotros mismos, eh, como que no permitirnos sentirnos inferiores ni en desventaja, que puede que sí estemos a veces, pero tenemos que como que eh, a nosotros mismos empujarnos porque de ahí yo creo que tenemos que empezar. Bueno, solo quería decir eso. Gracias. Pues me gustaría replicarle porque eh, creo que bueno, hemos pasado un, toda una serie de datos hemos hablado de cosas concretas etcétera y hemos llegado a la última intervención donde creo que hemos tocado el punto de dónde estamos ahora y cuál es el tramo último y el más difícil que nos toca hacer que es reeducarnos de construir romper todo lo que hemos aprendido en nuestra vida personal diaria y es el trabajo más duro que nos toca hacer a nosotras, a ellos, a todos. Es cuestionarse cada día, incluso al momento de interlocuir con alguien y pensar dos veces de la manera en que, me estoy, que estoy hablando con esa persona. Porque no sé realmente su género, cuál es, dónde se coloca, cómo se identifica. Eh, no sé de dónde viene, cuál es su historia. Eh, yo soy inmigrante, no tengo tu misma historia, obviamente, soy europea y en este país tengo más facilidades que tú pero sí que me he encontrado en la situación de, bueno, pues vengo de otro lugar, hablo, o, mi, mi, mi idioma materno es otro y tengo que demostrar 20 veces más cuáles son mis capacidades. Y en ese, en ese camino es donde he aprendido a romper con todo lo que se me había puesto en la cabeza, a romper con las construcciones que vienen de un patriarcado que tenemos de siglos encima y que nos toca todo romper, así que... Rompe cada día un poquito. Ánimo. Ya verás. ¿Alguna pregunta más? Yo traía unas preguntas de algunos compañeros que no han podido venir. Yo traía eh, alguna pregunta de compañeras y compañeros que no han podido venir eh, y, y hago la tarea, digamos, de portavocía de preguntas. Pregunta a las compañeras eh, iluminadoras. Pareciera que se ha producido un cierto estancamiento en la incorporación del número de creadoras y diseñadoras de iluminación en los últimos años. La pregunta es si creen que esto es así, si se ha producido un cierto estancamiento y cómo, qué hacer, qué medidas concretas tomar para eh, superarlo, para. Enfrentarlo. A ver, yo sí que creo que ha habido un estancamiento y los, los datos lo dicen, ¿no? Lo que no sé es por qué. O sea, realmente habría que preguntarse un poco por qué, por qué, está, pasando, por qué está pasando eso. También es cierto que creo, bueno, el, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? La manera de, del aprendizaje y de poder llegar al, a la profesión, ¿no? En mi caso, pues fue. Fue algo autodidacta y teniendo una serie de maestros, que bueno, hay dos de ellos aquí en esta, en esta grada, que es Juan Gómez Cornejo y Keith Yeton, y, y que vas aprendiendo con ellos, ¿no? De poder trabajar a su lado y poder ir también tú mmm, aprendiendo, digamos, también lo bueno en su caso y lo malo en otros casos y, y creando un poco tu, propio, tu propia manera de, de cómo comunicarte a través de la luz, ¿no? Pero tenemos el, el hándicap también de las escuelas, que no hay escuelas, en, eh, o bueno, lo único que ahora mismo tenemos el acceso es a través de la ResAP, pero bueno, es a través del, digamos, de, la, de la asignatura de escenografía, y luego tenemos una serie de escuelas que hacen una serie de másteres, pero realmente, no sé, habría que plantearse por qué, por qué este estancamiento, ¿no? porque realmente la cantidad de diseñadoras, que seguramente hay alguna más en el país que no están, que no están asociadas, en la, o sea, no están en la asociación, pero realmente... Eh, el, el número evidentemente yo creo que hemos que hemos evolucionado que hemos avanzado pero el número lo dice bastante claro ¿no? que ahí habría que, que realmente también creo que sentarse y, y plantear por por qué está pasando esto ¿no? eh, de, yo también creo que, que la, la situación actual del teatro también es complicado o sea es, dedicarse a hacer esto es a veces es una locura porque no, no es un trabajo que no es fijo eh, entonces tal vez eso también tiene que ver no eh, no se puede yo no sé las, las chicas jóvenes o sea plantearse eh, este oficio y ser independientes económicamente es durísimo entonces tal vez eso también porque los tiempos los tiempos son son bastante duros hay eh, no sé, yo, yo cuando di clases tenía, era, yo daba una iluminación como optativa y el 90% de alumnos eran chicas. Y, y yo les decía, estaban estudiando para, para actrices, les decía aprender, o sea, saquen el máximo provecho de mis clases porque esta es otra fuente de trabajo. Tal vez de actrices no van a tener lo van a tener más difícil, pero también puede ser técnicas o salen y hacen sus pequeñas compañías y, y hacen la iluminación bien hecha, o sea, no cutreces, ¿no? Porque también eso eso es y, y pero no, no sé no sé porque yo creo que es que es que dedicarse a esto es económicamente es un riesgo. Yo imagino que puede ser por eso también, ¿no? Yo creo que somos pocas y somos poquísimas, sí. Eh, yo mi opinión es que todavía creo que sigue existiendo eh, la gente que se acerca al mundo del arte escénico, al diseño del arte escénico, todavía relaciona mucho la iluminación con un mundo de cables, de focos, de todo muy técnico y, y, y todavía no se creen que la iluminación tiene que ver con con historias, con ideas, con texturas, con colores, con pasiones. Entonces, ese paso, por desgracia en este país, como no hay una escuela donde te lo enseñen, lo tienes que aprender pasando por cables y focos y, y trabajando a nivel como técnico de iluminación. Entonces, yo creo que eso eh, echa un poco para atrás. A mí me pasó. Bueno, yo empecé hace muchos años, pero sí que tuve... Esa duda, ¿no? Porque yo decía, madre mía, ¿yo qué hago con... en este mundo no? tan machista por un lado y por otro lado? Pues a mí me aburría la ley de Omni y todo ese tipo de cosas. Y... y de pronto, poco a poco, fui descubriendo a base de... de estar ahí lo que era la luz, lo que era iluminar, lo que era el diseño de iluminación. Y me enganché, me enamoré y, y empecé a desarrollar una carrera como pude y como puedo. Pero yo creo que eso no, no está ahí. No... Tienes que estar dentro del mundo, sobre todo técnico, para poder llegar ahí, porque no hay un sitio donde te lo enseñan. Y yo creo que se echa un poco para atrás. Y además también yo creo que el hándicap de, de que tenemos, tiene la etiqueta de que el diseño de iluminación es más de hombres, ¿no? y está ahí, también hace que haya, haya mujeres que no, que no lo vean como una salida profesional. ¿no? Y yo creo que eso es lo que está echando mucho para atrás, más allá de de que es duro, por supuesto que es una profesión dura, y que muchas de nosotras tenemos que compaginar nuestros trabajos de diseñadora con trabajos de técnico, porque como diseñadoras como tal no, no podemos eh, sobrevivir. Entonces yo creo que eso también echa para atrás muchísimo al mundo de la incorporar la mujer en, el, en este mundo. Quería apuntar también que aparte de todo esto que estamos hablando creo que también hay un, un desconocimiento del mundo de la iluminación, ¿no? O sea de lo que, pero en general en nuestra vida, ¿no? Entonces eh, realmente no sé si atrae mucho también a no ser que, que hayas entrado dentro de nuestro mundillo y que de repente aunque empieces por haciendo, o sea empieces trabajando de técnica de iluminación y luego te encuentres como en mi caso, yo empecé, yo empecé, bueno, yo empecé en una escuela que empecé a estudiar un poco de todo lo que era el teatro porque me encantaba el teatro y de repente encontré pues bueno pues mi pasión que era, era yo lo que quería hacer era era contar historias a través de, con, con la luz no o sea realmente para mí estuvo muy bien los años que estuve de técnico y, y bueno y sigo ejecutando también porque me gusta pero, pero realmente el tema es que no se, incluso dentro de nuestra profesión hay un desconocimiento de lo que es el diseño de iluminación. Entonces imagínate si dentro de nuestra profesión hay ese desconocimiento fuera mucho más. entonces eh, por qué pasa? O sea pasa que, que tú trabajas eh, te llaman a hacer un, un, un proyecto nuevo, y, y, a lo, y, bueno, y las personas digamos, que te contratan no saben exactamente qué es. Bueno, y, y incluso gente nueva y gente que lleva toda la vida y que es difícil que entiendan, que entiendan, o que entiendan lo que es un diseño de iluminación y lo, que, y, y lo que conlleva. Y que no es lo mismo ser un técnico o técnica de iluminación que diseñador o diseñadora de iluminación. Entonces digo que hay un desconocimiento dentro de la profesión. Pues imagínate. Fuera, que también es algo que creo que debemos de. Por eso yo decía que sería interesante también empezar a, a, a promover un poco el, el conocimiento de nuestra profesión y también lo que hablábamos, ¿no? Referentes para que bueno, pues tanto, tanto niños como niñas se puedan dedicar a, a, a esta profesión tan bonita. Y eh, otra pregunta más. Traía una pregunta muy rápida que. que... Propone Cayetano Astiaso. El nombre de la asociación es Asociación de Autores de Iluminación. ¿Valoráis la posibilidad de que se denomine Asociación de Autores y Autoras de Iluminación? Qué <laughs> Pues no sé, no sé qué decir a eso. A mí me, encanta, yo me siento incluida, ¿eh? a pesar de que, de que es, un, es un género masculino, pero yo me siento incluida dentro de la asociación como parte de un colectivo de profesionales de, del arte escénico dedicados a la luz. Yo no me siento excluida en el, por, el, por el nombre. No es culpa de la asociación. O sea, me refiero... Es que es, es así que lo que decía Margarita, que también... Habría que empezar un poco a llamar a las cosas de una manera mucho más inclusiva. Pero en este caso, no sé si, si cambia algo. O sea, me, ojalá si poner autoras y, y, hiciera que fuéramos más visibles, que tuviéramos más trabajo, bueno, pero no lo sé. Bueno, no sé sería, sería proponerlo en la Junta, pero vamos, no yo no me siento excluida por, por ese nombre. Lo que no se nombra no existe, ¿no? Lo que no se nombra no existe, entonces es importante también. Por lo menos en mi opinión. Y podéis quizás utilizar artistas de la iluminación. Hola, eh, buenas tardes. Bueno, Lo primero, muchas gracias a, a todas. Eh, mi pregunta va dirigida a la pregunta que ha hecho antes H.I.R. De, de su compañero, pero bueno, yo creo que es también para todas, porque creo que, bueno, pues sobre esto que ha dicho, que hay como menos interesadas. Eh, mujeres en el mundo de la iluminación, pero yo creo que se puede extrapolar también a todo el mundo de la cultura. Puede ser, yo creo, también en dirección, en, en, bueno, igual en dramaturgia también. Y, y mi pregunta va hacia también si creéis que esa presión familiar que siempre hay, bueno, siempre hay, no, pero muchas veces hay sobre dedicarse a algo cultural, eh, si puede ser que a lo mejor también en el caso de ser mujer, además esa presión cultural puede ser mayor por el hecho de ser mujer. Quiero decir, pues eso, tú le dices a tus padres por lo típico, quiero estudiar interpretación, quiero estudiar dirección, y a lo mejor pues, no les parece bien, pues, pues pues la precariedad salarial que hay, pues mira no, y a lo mejor por ser mujer a lo mejor la presión familiar es aún mayor. Yo creo que has dado en la clave, o sea, el problema es la precariedad de nuestro, en nuestro trabajo en todo el sector de la cultura. Eh, si no elevamos la calidad de vida del trabajo en cada una de las partes de la cadena de valor de las artes escénicas, esta brecha va a seguir produciéndose. Y, esa, y ese momento en que los padres te dicen, quiero ser bailarinas, no, eh, quiero ser diseñadora de luces, no, eh, no es porque están preocupados por tú. Estabilidad económica, porque vas a tener que depender de otra circunstancia o de otra persona, etcétera O sea, alcanzar una independencia en este... En el, por eso que luego hemos tocado así puntualmente la, la cuestión de la conciliación laboral, ¿no? Porque es muy complejo, porque tienes que trabajar muchas horas para ser económicamente sostenible. Yo en los últimos tres años he trabajado una media de 13 horas diarias. No tienes fines de semana porque estás de gira, eh, es así es la parte de este trabajo. por lo tanto, tu vida personal se aparta. tienes que tomar una decisión en un momento. pero esto, nosotras como ellos, y es un problema que hay que resolver. y esto aquí se abriría. bueno. <laughs> una, otra, otra jornada de, de muchas más horas. Yo, si me permitía, espera, espera, gracias. Si me, si me permites, querría destacar en relación con lo que plantea la compañera dos cosas. una, eh, que las formaciones ampliamente feminizadas tienen una mayor brecha eh, salarial. Es decir, una de las cosas que nos acontecen es que vemos claramente eh, formaciones que tienen que ver con educación, comunicación, artes y cuidado, cuyo eh, nivel salarial está realmente muy precarizado. Os recomiendo el ensayo de Remedios Zafra, el entusiasmo. Que me parece que define de, de forma muy concreta el estado de la cuestión. Sin embargo, la presencia de mujeres en formaciones eh, de otro orden, como las célebres STEM, Ciencia, Tecnología, Ingenierías eh, y Matemáticas, o en las TICS, Tecnologías de la Información y la Comunicación, todavía están eh, infrarrepresentadas. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay una. una Presión familiar que, que tú planteas, que tiene que ver también con oficios cuya brecha salarial, cuya expectativa de mejora laboral salarial está problematizada. Y un detalle: detalle. el 80% del trabajo no remunerado, el 80% del trabajo no remunerado que se hace en España lo hacemos mujeres. Me refiero a toda esa. Carga que afecta a la desigualdad en el uso del tiempo. No hemos hablado de la desigualdad en el uso del tiempo, pero es decisiva. Lo que nos han aportado sociólogas españolas como María Ángeles Duraneras o como Soledad Murillo explicando la desigualdad por uso del tiempo es clarificador. Es decir, a la brecha salarial se añade la diferencia, la desigualdad en el uso del tiempo, porque el reparto de tareas no remuneradas y no consideradas socialmente no es equitativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la presión familiar lo que se pone en juego es también a qué te vas a dedicar, si vas a trabajar más por menos. Entonces, bueno, pues son factores que inciden completamente en la desigualdad. Muy buenas tardes. Bueno, eh, yo me he sentido muy identificada con todas vuestras historias. Yo soy Tania, soy regidora. Eh, en concreto, cuando hablaba eh, María Cristina de que había empezado muy joven y aparentaba menos edad, yo afortunadamente siempre he aparentado más edad y eso me venía muy bien cuando me encontraba con equipos de hombres mayores que yo y era era complicado. Y bueno, escuchando, he tomado un poco conciencia de que en mi carrera he trabajado muy poco con diseñadoras y muy poco con directoras. Y me he encontrado comodísima cuando ha sido así, pero ha pasado en muy pocas ocasiones. Entonces, mi pregunta es, después de haberos escuchado, pienso, ¿en qué porcentaje en vuestros trabajos se os ha ofrecido el trabajo por ser mujer, porque os lo ha ofrecido una directora o porque la temática era precisamente relacionada con la mujer? Sí, me da la sensación, por lo que habéis dicho, de que muchas veces se os llama por ser mujeres. Entonces, quiero saber si es tanta la diferencia entre el número de trabajos que habéis realizado porque al ser mujeres si os, ofrece, os ofrece el trabajo una mujer porque dirige o si os ofrece el trabajo porque la temática es acerca de la mujer. ¿O no es así? la única vez y no nos cuidaron para nada siendo mujeres, o sea... No, 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 no nos cuidaron. Tengo que decirlo, no nos cuidaron. Y éramos todas mujeres. ¿eh? El tema era muy masculino. Sí. Eh, ah, en mi caso, eh, no. No, no, no. No me han llamado por, por ser mujer. Yo bueno, yo hago la iluminación de, de mi compañero que es Jesús y, y claro, con, con él, pero, pero ¿esto qué es? Hace 20 años ya. Y, y no, yo, yo en cambio, mi relación con él no ha, ha sido tan, tan, tan relajada. Primero porque es un director que, Realmente le importa la iluminación muchísimo. O sea, antes de, antes de, 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 de empezar a ensayar, él ya tiene un bosquejo de lo que quiere en luz. Y, y yo creo que si no estuviese yo, ya, llamaría a, a, a la persona con la que se entienda bien. No, no al hombre ni la mujer, sino a una persona que, que, se, que se entienda con él. Y... Pero, pero no, 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 no me han llamado, pero me, me gustaría. <laughs> o sea, sí, 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 me gustaría, aunque sea por eso que me, que, que me llamen las directoras de, 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 de los teatros ahora. Es que en me caso, encantaría. Vamos. A mí sí me han ofrecido trabajos en los que querían a lo mejor una regidora que también llevara sastrería. Ah. Yo, yo digo, yo no sé planchar, yo sé manejar una autónoma, pero no sé planchar. Pero sí existía esa cosa de... Por ser mujer sabrás hacer claro. estas cosas que son de mujer. Claro, es que la suerte, tal, tal vez la suerte de hacer iluminación, es que, es que ni se les ocurre plantear, plantearte que también puedes planchar. O sea, es que ni se les ocurre ya lo que faltaba. Porque o sea, precisamente porque como, como tiene que ver con cables. No Precisamente por eso, tal vez porque como tenemos que ver con cables y con, con cables guarros además y con, pero ni se les ocurre a mí, o sea, jamás. Jamás. Oye, ya que llevas la luz, también podrías planchar el vestuario, nunca. Pero yo creo que eso sí les pasa a, por ejemplo, a las regidoras o a las ayudantes de dirección. Eh, eso sí. Pero, pero a, a, a nosotras no a, a no... a las distribuidoras, claro, pero, pero como la iluminación está relacionada con, con algo tan, tan así, no sé. No, a mí tampoco me ha pasado. Y si me han llamado, porque he trabajado con hombres, he trabajado también con mujeres, o sea, directoras, coreógrafas, directores, core, o sea, coreógrafos. Y si me han llamado por eso, no me he enterado. O sea, quiero decir que no ha sido... Mira, te he llamado porque eres mujer, ¿no? Porque también hay veces que también te... Eh, también pasa que muchas veces te dicen no, porque eres más sensible. Y, y, y son comentarios que a veces se hacen ¿no? con el hecho de ser, de ser mujer cuando hay hombres que también lo son, ¿no? Entonces, en mi caso ya te digo que yo no he tenido ese, esa sensación y vamos, yo creo que no, que creo que me han llamado por eso, por, también porque hay un entendimiento y te han llamado por, por quién eres y por, qué, por la persona que eres, ¿no? o, por, o, o, o digamos cómo iluminas, si les interesa tu manera de, de iluminar o no, pero no, no, creo que nunca ha sido un tema de... En mi caso sí, sí que me han llamado, no es un porcentaje muy alto, pero sí que es verdad que a veces me han llamado precisamente con lo que estabas diciendo, mira, queremos una mujer iluminadora, porque claro, es el mundo como más sensible, como en fin, ese tipo de cosas, de clichés, que claro, luego te das cuenta que, que no, o sea, que te tienen, tú quieres que te llamen por, por tu trabajo, ¿no? Pero a mí sí me ha pasado en más de una ocasión. Y también me ha pasado que me han llamado directoras que han visto mi trabajo y han dicho, yo quiero trabajar con una mujer en... en porque le doy un valor a la iluminación y quiero una persona que mentalmente esté más en conexión conmigo. Y entonces me han ofrecido el trabajo por ser mujer, para estar trabajando con otra mujer. No es un porcentaje muy alto, pero sí me ha pasado. Y yo encantada. ¿vale? Sí, yo quería añadir, desde el concepto ya de, de autoras o de directoras, aunque ya sé que estamos en, en una mesa más de técnicas iluminadoras, que sí que es cierto que en muchas ocasiones, en torno a ciertas fechas, no sé si vosotras también estáis de acuerdo, en torno a ciertas fechas concretas, 25 de noviembre, 8 de marzo, etc., pues sí que a veces te llaman cuando tienes espectáculos, obras, algo para dirigir, etc., relacionado ahí sí con temas de mujer, o con temas de violencia, o con temas tal, que además… Quiero añadirlo porque es así. No sé si estáis todas de acuerdo. Es un mundo bastante precarizado. Las concejalías de igualdad tienen 0, euros. Eh, las de porque además suelen ser las de igualdad, no las de cultura, que también tienen poco. Pero en general las de igualdad todavía tienen menos, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces en torno a esas fechas tienes trabajo, tienes posibilidades de mover tus espectáculos o de una obra o te encargan o etcétera, etcétera pero eh, en esta línea que estamos diciendo de mayor precariedad, de un económicamente menos o incluso gratis. Y bueno, pues en ese mundo sí que eh, se nota, eh, digamos, el, la desigualdad eh, o al menos yo sí, sí la he notado eh, en esos casos. ¿no? Y que sí que te llaman por ser mujer, no sé qué. Y sí que eh, como directora a veces te toca blanchar. Pero bueno, un Solo un brevísimo apunte y esto también procede, hoy parece que soy la mujer de los datos, pero bueno, <laughs> vosotros me lo toleráis. Eh, hay un trabajo, una investigación muy interesante, una tesina defendida en la, en, en la Universidad Complutense por una dramaturga y directora, Chus de la Cruz, que eh, demuestra que la presencia de autoras y directoras en espacios de exhibición público Tiende a la miniaturización. O sea, que si tú haces eh, un, una lectura no desagregada de datos de una temporada, dices: tenemos 16 directoras, 15 dramaturgas y, y, 20, me lo voy a inventar, y 30 directores. Y dices, ¿Ah? pero significativamente son las autoras y directoras las que están en los espacios de menor aforo. Son las que están eh, en temporadas más breves y son las que tienen por tanto modelos productivos con frecuencia más pequeños. Entonces, es muy importante que los datos sean desagregados, es decir, que en la investigación no solamente hagamos un análisis cuantitativo, 32 autoras, 32 mmm, sino además ver cuáles son los niveles de producción que se están manejando, ¿vale? Lo que y esto es un poco para, para reflexionar sobre la relación entre género y niveles productivos. en mi experiencia, eh, se espera que, que o sea, en, en mi experiencia, la mini, mini, miniaturización del trabajo de las mujeres eh, me hace pensar en cómo las mentalidades se proyectan sobre el trabajo creativo de las mujeres. Las mujeres, esto lo decía una compañera en el Encuentro de Mujeres Creadoras de Cádiz hace muchos años, al que quiero referir como una referencia también fundacional en la reflexión feminista de, de las mujeres creadoras. Eh, una compañera decía, es que nosotras hacemos cositas, ¿no? Hacemos cositas, ¿no? ellos hacen cosas importantes. Y, y esto luego se cuantifica en, en, en los datos muy concretos de programación y de producción. y por añadir también en las subvenciones porque hay estudios también de clásicas y modernas que eh, analizaron eh, las cantidades que se daban a las distintas compañías o nombres de directores directoras en las subvenciones del ministerio de la comunidad etcétera becas etcétera y eh, hay una tendencia a minituar cómo era <laughs> A, a, a dar subvenciones mucho más miniaturescas en el caso de las mujeres que en, en el de los hombres o en compañías de, de ámbito más masculino que el de ámbito femenino. Bueno, yo quería añadir, te agradezco este último dato porque es verdad que cuando estábamos preparando el encuentro lo, fue una de las cosas que hablábamos Lola y yo, ¿no? Que podemos trabajar muchísimo, que por ejemplo Gloria y, y yo nos encontramos mucho en, en festivales de danza, a veces trabajamos con las mismas compañías o mismos formatos, como con, eh, conservatorios, compañías nacionales, pero es verdad que el tipo de acceso a los espacios que tenemos. Pues nunca o casi nunca es el Teatro Real o mmm, bueno Canal sí es un, un buen teatro pero quizá las veces no sé tú pero yo las veces que he estado en el Real con una producción de danza contada con los dedos de las manos ¿no? entonces bueno yo creo que tenemos ahí un buen trabajo como asociación nacionales el María Guerrero el Teatro Español en fin la visibilidad como diseñadores de iluminación no es en los grandes centros donde se, se, se gesta el, el arte escénico. Claro, y nadie pone en cuestión nuestra, como tú decías, ¿no? nuestra capacidad. O porque de repente cuando estrenas con la compañía nacional o con el ballet nacional o con el centro dramático, todo el mundo dice: Ah, pues mira, está muy bien. Pero es verdad también, a mí me ha pasado con un director con el que trabajé muchos años que venía de, de estrenar con el ballet nacional. Me dijo: Ah, qué bien, estás haciendo muchas cositas. Yo no sé si a ti, Juan, te habrá pasado alguna vez ¿no? que hayas estrenado haciendo cositas. Dicho, Juan, estás haciendo cosas. Bien, acabas de hacer muchas cositas, ¿no? Bueno, esto por un lado. Eh, y por otro, creo que, bueno, muchísimas gracias a todas y, y nos llevamos una gran reflexión como, creo que a nivel individual, eh, yo desde luego me la llevo, y también y muy importante como asociación, porque creo que tenemos que hacer una reflexión con el tema de la educación para... ¿Cómo llegar? A más a más mujeres porque es verdad que, que bueno pues que igual que somos mujeres de una generación que estamos ahí que y que hemos ido creciendo juntas ahora no hay o hay algunas chicas jóvenes pero no que no acaban de, de despuntar entonces bueno aquí hay también profesora bueno directora perdón de conservatorio y animo a, a toda la gente de las escuelas y bueno es, es para reposarlo ¿no? pero que quizá nos toca como asociación hablar de, y promover, y promover ¿no? de la visibilidad de nuestro trabajo y, y de la maravilla que es ser una autora de iluminación. Claro, es que el problema de esto es que ¿cómo vas a querer ser iluminador o bailarín o regidor o lo que sea si no lo conoces? Entonces, claro. Eh, es que no te puedes enamorar. Yo me enamoré de la danza porque vi un programa de televisión que de repente salía y dije, Dios mío, mamá, quiero ser. Así fue, mamá, quiero ser piculista. Ni siquiera sabía cómo se llamaba. Entonces, claro, ¿cómo de repente? Pues mi hijo se ha enamorado de la luz, pues porque. porque por, por Olga. Y se ha enamorado de la luz porque? porque ella es magia. Pero si no, no hubiera visto la luz ni se lo hubiera esperado. Pero claro, entonces. ¿Por qué no cuando hacemos coreografías? Que es una reflexión que estaba teniendo yo ahora, digo, está yo tengo ya una idea. ¿Por qué no cuando hacemos eh, coreografías eh, eh, o escenografías o tal, no se le da un tiempo a que antes de que se empiece, empiece a bailar, se les explique? qué es lo que ocurre tal, que los niños vean tal, que expliquen. Es que, claro, es que los niños no, no, bueno, es que no saben nada del teatro, no conocen nada, eh, los, ni, pero, ni de música, bueno, decís lo de la iluminación de las mujeres. Yo es que me parece ya cualquier cosa que se hace en España con la cultura, me parece ya una fantasía, porque, porque es que no hay ningún conocimiento absolutamente de nada que no sea, eres abogado o eres médico, bueno, tú dices lo de las cositas, pero la, la frase de, ah, pero tú vives de esto... También tiene su puntito, ¿eh? Ah, pero tú vives de... ¿Eh? Sí, pero bueno, pero, pero, pero tú, ¿a qué te dedicas? ¿Te entran ganas de darle un cebollazo contra el...? Contra... ¿Y qué tal? ¿Que bailas...? Bueno, y, lo de... y bailas sevillanas, no te lo pierdas, ¿eh? Porque es que lo del bailas sevillanas entra unas ganas de coger un cuchillo y hacer... Y, y se acabó el mundo. Entonces, claro, la reflexión es esta, que también yo entiendo lo de la iluminación y no de las mujeres. Pero sinceramente a mí ya lo de la iluminación me parece magia. Porque, si, si en algún momento los alumnos de lo que sea pudieran escuchar la manera que vosotros tenéis de ver en los espacios escénicos, a mí me parecería magia, pero aunque no se dedicaran, simplemente porque supieran ver, pudieran ver los espacios escénicos con vuestros ojos. Y luego que se dediquen a lo que les dé la gana. Y si quieren ser abogados, pues mejor porque van a ganar más dinero. Yo no digo que no, pero van a ser más felices. Entonces, yo creo que es un tema que, bueno, pues yo. Si queréis que me apunte alguna cosa, yo me apunto. Si puede aportar algo, ya sabéis que me apunto en las rondas pirinas. Así que nada, muchas gracias, lo agradezco mucho, que tenéis unas cabezas estupendas. Hola. Bueno, simplemente quería no quería preguntaros nada. Me siento bastante identificado, ¿no? Como Tania, con todo lo que contáis, a pesar de ser hombre, y quizás lo diga para redimir mi culpa, porque seguramente que una parte de culpa también tengo en todo esto, ¿no? De la discriminación, como todos los hombres, quizás por inconsciencia o quizá porque eh, por justificar un poco, porque arrastramos una tradición eh, y la soportamos. Eh. Eh, a mí me encantan vuestras cositas, que lo sepáis, me encantan ver vuestras cositas. A mí no me decían cositas, me decían cosillas. Ay Juan, qué cosillas más, más bonitas haces, ¿no? Pero bueno, eh, indudablemente a mí me lo decían desde un punto de vista y a vosotras desde otro. Eh, es verdad esto que nos cuentas, es, es difícil. O sea, si las artes escénicas es minoritaria, el tema de la luz ya es empezando porque no hay dónde estudiarla porque bueno tenemos muchas muchas cosas pendientes no eh, yo os puedo contar una anécdota toda personal yo terminé magíster bueno terminé hice magisterio y en vez de dedicarme a dar clases a niños que era mi pasión pues me dediqué a la luz y mi familia creo que bueno mis padres lo entendieron mínimamente que es lo que yo hacía pero un buen día llega un primo cercano y me dice y tú qué haces Digo, pues iluminación. Dice, pero ¿qué haces? Apagar y encender la luz. Y digo, pues bueno, sí, realmente apago y enciendo la luz. Y me dijo, ¿y por eso te pagan? Pues bueno, eso se me quedó en la, en la memoria, ¿no? Eh, eh, no sé, eh, eh, efectivamente tenemos que dar visibilidad y que esto se, se promueva, es una, una, un oficio, una... Un arte que, que, que nos encanta y que pensamos que es maravilloso. Eh, yo como Jesús soy un poco optimista. Todo no es todo tan terrible. Yo creo que han cambiado las cosas un poco, ¿no? Es lógico. Y estamos aquí para hacerlas cambiar más. Y yo creo que esa es nuestra labor. Eh, por mi experiencia personal, eh, eh, Gloria Pilar, gracias por, por las alusiones. Eh, os quiero. Lo sabéis. Y, y por mi experiencia personal, desde que la, yo antes era el presidente de la Asociación de autores de Iluminación, pero ya hemos pasado a otra etapa y creo que tenía que venir gente nueva y ahora está Olga, está Pedro yagua eh, Empezamos una, una etapa de colaboraciones con la RESAT, con el Instituto del Teatro, con, en donde admitíamos gente en prácticas. Yo sé decir... Que de las cinco personas que he tenido a lo largo de estos años que ya se han elegido estar conmigo y yo las he aceptado, cuatro eran mujeres. Eh, ¿A cuál mejor? Quiero decir, en unos años serán grandes artistas y diseñadoras de luz. Entonces, eso me, a mí me alienta y con una sensibilidad especial, es de decir, no quiere decir que los, que, que los hombres que me habían acompañado antes no la tuvieran, pero sí hay algo pues este, este cuidado del que habláis, que yo lo denoto y que, y que pues cada uno tiene sus características en el trabajo y yo creo que, que hay una característica femenina en la luz también. Eh, dicho esto, lo digo por, porque creo y quiero ser optimista en que esto en unos años va a cambiar y que los que arrastramos una lacra y nos podemos sentir un poco culpables de la discriminación. Eh, a mí mi hijo me ha ido dando guantazos cada vez que decía algo inoportuno en torno a esto. O sea que incluso los jóvenes vienen apretando más en esta historia. Y, y creo que eso es buenísimo. Y, y dicho esto, nada, os quería dar las gracias porque ha sido un placer escucharos. También la, la educación y la, la información tiene que, que venir de, de los mismos colaboradores del, del equipo de trabajo. Eh, o sea, hay gente que ni se entera eh, lo que es la iluminación, hay directores que no les importa. Hay directores que a mí me han puesto poquísimo tiempo de trabajo que ha sido prioritario los ensayos y que muchas veces digo yo ensayo técnico y termina siendo un ensayo y, y, y yo desesperada entonces luego quedo como la loca ¿no? cuando, cuando me pongo. O sea, como la rara, la, la loca. No, pero si es un ensayo técnico, es un ensayo técnico. Deja de dar notas a los actores. Dame mi espacio. No sé, y ahí sí, no sé, dudo. Eso les pasa también a los iluminadores hombres, que cuando dicen ensayo técnico se respeta y es ensayo técnico. Entonces también, también hay una cuestión de, de, de educación. Ya. Ya, yeah, ya, yeah, yo, yo muchas veces sí, pero que, es que Juan, lo que pasa es que cuando las mujeres eh, nos ponemos de mala leche, somos locas, estamos locas, somos unas histéricas. Y los hombres no. Entonces, entonces claro, eh, la, la educación, ¿no? los niños. Si sí, hace tres días que hice un infantil, el hijo de una amiga me, mi amiga le dijo, pregúntale lo que querías preguntar y me preguntó. Eh, por qué cambia de color la luz? Porque a veces es blanca, porque eso me, me emocionó mucho, no. Es un niño que, que le gustó eso, que le, le gustó y me, y me dio la alegría de explicarle, no. Pero lo que, lo, lo que decía yo, que, que los mismos actores, los mismos directores, a veces no tienen esa consideración a, a la luz. O sea, yo, yo he estado con, con, a, con actores en los que yo he dirigido un recorte al mínimo una mesa y vienen y hacen esto. Entonces, eh, entonces claro, ¿por qué yo no cojo todo? Tú has puesto tu vestuario en la pata, el cambio de vestuario, yo no cojo y te pongo en la otra. Claro, entonces es eso. O sea, viene de, la, de los mismos compañeros a veces la falta de, de educación. Y otra cosa que hablábamos en la asamblea también es la, la, la falta de información, la falta de educación sobre lo que es la iluminación de los críticos de teatro. Yo hice una iluminación maravillosa, que, que no tengo abuela, pero fue maravillosa, en Málaga. Y salió una crítica estupenda y el crítico empezó... Empezó hablando desde el fotón de la luz, o sea, una cosa ya, pero metafísica de la luz, no me nombró en ningún momento y nombró al director y al autor de la obra y, a, y al actor, porque era un monólogo. Yo no apare, mi nombre no apareció en ningún sitio y un amigo me dijo, parece ser que el director haya hecho el diseño de iluminación. O sea, pero ya no porque sea mujer, sino porque, por ejemplo, los mismos críticos no nombran la, la, la iluminación. No. Entonces es una educación eh, continua, es un respeto continuo de, de, de nuestro trabajo, de, de nuestros tiempos en este tiempo, la parte más maravillosa que es sentarse a grabar mesa. Hay tan poco tiempo, cuando es la parte más, más bonita, y claro, a veces se tiene la suerte. Yo he tenido, no, no, he tenido a, algunas veces, menos de las que me hubiese gustado estar en un, en un teatro donde hay eh, ocho días de montaje. Sí, el español, el matadero, los, claro, eh, existe, existe, pero pero yo no, no, no he tenido, o sea, yo he tenido oportunidades, eh, pero menos de las que me gustaría, porque es un placer para para nosotros tener material que funcione bien. Pese que le toques y no se funda porque le abres el carro, varas que bajan y, o varas. Entonces eh, to, todo eso claro es, es una cosa la, y, de, os acordáis de la época de los de, dos 2000 y pico. Que, que había una cantidad, ahora son las salas off, pero entonces eran las salas alternativas. Y la inversión que yo vi en muchas que trabajé, la inversión más grande que hicieron es en el ambigú. Y los focos estaban hechos una pena. Dices, y en el ambigú, o sea, que le ponían, le ponían dinero y, y digo, pero bueno, esto siempre me pareció fatal. Digo, compren focos, o sea, dennos material de trabajo para poder hacer algo, algo digno, porque por más entusiasmo que uno le ponga a veces no se puede. No, no, no se puede. Entonces es una cuestión de respeto de quienes llevan los teatros, del actor que no mueva la mesa, del director que respete el ensayo técnico, de, de no sé, de, 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 de la gente del teatro que no entre hablando en, en pleno que los actores se callen porque estamos gritando a voces, dame el 5, dame el 6, o sea, todo eso, y luego ya, uh, o sea, si lo, ya vienen educados desde niños, ya, bueno, una maravilla, una maravilla, pero es la misma la, el mismo equipo de trabajo a veces que, que se pasa. Bueno, pues creo que vamos a terminar. Estaríamos aquí hablando, bueno, dos horas más, pero no puede ser. A modo de conclusión, pues me gustaría decir que es un hecho que es verdad que las mujeres están tomando su propia voz, eso es así, que los datos eh, van subiendo poquito a poco, pero van subiendo, pero que yo creo que la igualdad en las artes escénicas y en el mundo de la creación teatral está todavía muy lejos. Yo creo que ese día llegará cuando no tengamos que hablar eh, o hacer encuentros como este en el que hablemos de nuestra condición de mujeres creadoras sino que se nos considere artistas sin ningún tipo de distinción y que trabajemos en una profesión de personas, de corazones y de mentes en igualdad. Eso, eso espero que llegue a algún momento. Y deseamos que este encuentro haya hecho foco sobre preguntas y cuestiones que nos inviten a todos y a todas a reflexionar y encontrar respuestas. Así que muchísimas gracias por asistir y nos vemos en los escenarios. Gracias.